amigos, hoy me ha llegado un paquete muy interesante y os voy a decir cuál es. Aquí tenéis el envío que me han hecho desde la gente del magnífico foro de móviles Dual SIM y el blog de Dual SIM. Ahora os pondré el enlace. Me ha hecho ilusión porque esto fue un sorteo que se ha hecho y que gané. Es de toda mi vida solo he ganado dos sorteos, con lo cual ya me puedo dar por afortunado. El primero fue una distribución Linux conectiva, la distribución brasileña de Linux. Y en este caso es... ¿qué es? Vamos a abrirlo. ¡Oh! Fijaros. El móvil Dual SIM, el móvil Dual SIM Funker. Dual SIM, Dual Standby, pantalla TFT, cámara. También tiene Bluetooth, reproductor MP3, MP4, radio FM y expansión con tarjeta SD. Bueno, aquí hay una carta que me manda Abration, mirad qué tío más apañado, me la manda con una imagen y todo, y dice así: enhorabuena Julio, espero que disfrutes de este móvil, has estado haciendo pruebas con él, me pasa un enlace con comentarios sobre el móvil, que lo tenéis ahí en su página web. Y me comenta que han cambiado el nuevo foro, que han migrado, que le ha llevado bastante tiempo y bastante trabajo, y dice que le dio mucha alegría, ¿no?, cuando en el sorteo pues me tocó, ¿no? Ya hice mi review del E71, que la tenemos en común, y que bueno, mi aportación está en el foro, la podéis leer en vidasenred.com, pero también la podéis leer ahí. Y bueno, vaya, un terminal magnífico. Sabéis que muchos terminales Dual SIM, pues no todos, tienen una calidad como la que estamos acostumbrados. Sin embargo, si por algo se destaca la marca Funker, es porque han sido capaces de hacer terminales con cierta calidad. Así que vamos a echarle un vistacito. ¿Qué os parece? ¿Lo miramos? Pues aquí tenemos el terminal, el modelo Funker, y vamos a abrirlo. Vamos a echarle, aunque sea un somero vistazo. Mira, si algo me llama la atención es el empaquetado. Yo creo que la verdad es que ahí es donde se ve la cultura de la empresa. Aquí tenemos el terminal. Y es un terminal que está muy bien. Se ve que tiene un buen altavoz. Aquí su cámara. Y es un terminal pues muy, muy ligerito. Aquí viene su batería, una batería de 1050 miliamperios, y junto con la batería su manual de uso, una guía rápida de uso, además en español, muy interesante. Tiene USB normal, un cable USB normal, su cargador, que también USB, y sus auriculares manos libres. Seguramente por aquí debe andar el USB. Ah, mirad, aquí está. No sé si se ve muy bien. La ranura USB está a un lado. Pues vamos a hacer el encendido. Momentos emocionantes. Vamos allá con él. Muy bien, pues vamos a hacer el encendido del terminal. Le quitamos su plastiquito. Y bueno, el manejo es sencillo. Y aquí el primer inicio. Esta melodía me suena. Bueno, vamos a meter los números PIN. Tengo dos tarjetas SIM, una de un conocido OMV y la otra de Orange. Vamos a acercar esto un poquito más. No sé cómo se llama el sistema operativo, pero esta melodía me suena bastante. Bueno, y aquí está buscando las dos redes. Oye, muy interesante, muy interesante. Bueno, qué detalle, Braysho me lo paga con una carga completa. Y vamos a acceder a los menús. Disculpad, estoy intentando evitar el reflejo. Bien, vamos a su menú
y aquí tenéis la agenda de contactos para importar agenda, los mensajes, SMS, MMS, chat, interesante, tenemos un servidor de correo electrónico, mensajes de difusión, centro de llamadas, para eso, controlar las llamaditas que te llegan, las perdidas, todo eso. Aquí tenemos el tema multimedia. Aquí en configuración, para configurar el dual SIM, la red, efectos de sonido. Vamos a entrar aquí en multimedia. Mirad, aquí tenéis la radio FM, la cámara, el visor de imágenes. Bueno, me gusta mucho porque el menú está muy cuidadito, ¿eh? Muy cuidadito. Aquí vemos una imagen que hay, que seguro que es del Breixo, qué cachonda. Es una foto a una cerveza, a una caja de cerveza. No sé si podemos hacer zoom. Bueno. Sin cuidado con lo que metéis en vuestros móviles, sobre todo cuando lo vengáis. El grabador de vídeo, el reproductor de vídeo, editor de fotografías, interesante. Programar la radio FM para grabar FM. En fin, este teléfono está muy completito. Algunos jueguecitos, el Mahjong, rompecabezas, uno de frutas. Y aquí tenemos el organizador, la agendita, calendario, tareas, la alarma, reloj mundial, aplicaciones, calculadora, conversor, cronómetro, lector de libros. Tiene una buena pantalla, ¿eh? O sea, la pantalla está, me parece suficientemente grande para, incluso para leer algún libro. Y el navegador web, un navegador web. Muy bien, pues un teléfono la mar de interesante. Muy bien, pues muchas gracias a los amigos de, al amigo Breixo, a todo, un saludo a todo el foro de Dual SIM. Creo que es un gran terminal y voy a estar, no lo he cerrado bien, caramba, voy a estar varios días usándolo porque me parece muy interesante, muy completito. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias, qué ilusión. Eso es todo desde Vidas en Red y os recomiendo, por supuesto, visitar esta magnífica web si queréis conocer más acerca del interesante y siempre en crecimiento mundo de los móviles dual SIM. ¡Hasta luego!